Pero es una sola, mami, que hay. Ven, 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 mami, que tú no puedes estar mucho para. Siéntate ahí. Volta, 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 pero nunca. Yo no voy en contra, yo voy en contra de la bolsa. Yo no voy a. Mami, siéntate, mi amor, que después te va a dar mal, se me viene que tú te mareas, mi amor. Agárralo ahí, que te va a hacer medicamento. Ven, ven, mira, déjame eso aquí. Ven, póntelo tú, mi amor. Dios sabe por qué me puse en la barriga ahí, porque yo podía cuidarte, aunque sea por lo menos. Pero nos vamos a llevar para la construcción para poder dormir. No, mami, no haga fuerza tú, yo lo hago yo. Con este da, pasate por lo menos la cama tuya. Ven, cárgate. Para que tú puedas descansar. Ay, sí, que tengo hambre. Mira, ya hay caña, ya hay cosas. Don. Sí, hágame favor, sí. No me moleste. Mire, nosotros tuvimos una situación. Ponte aquí, mami, ven en la sombra. Ahí. Tengo un problemita con la niña, ella tiene leucemia. Y tiene, o sea, no es dinero, yo no quiero dinero. Estábamos trabajando, sacando un carbón allí. ¿Tú me puedes regalar una caña para que la niña coma algo? Ah, pero ¿cómo que regalar? ¿Sabes los sacrificios que tengo? Yo te dije muy bien que estaba trabajando y porque tiene dinero. Ya, mami, no hable mucho, nada, no hable mucho. No, es que lamentablemente, mira, tu mamá tiene un cuerpo demasiado grande, demasiado bueno. Nosotros sí. Somos pobres. Yo también soy pobre, eso fue por sacrificio que yo lo hice, mi niña. Yo lo lamento mucho el caso que le está pasando a ustedes, pero yo tengo caña que se están perdiendo. Pero que esa caña están, ya están encargadas, esa caña. Yo no puedo regalarla, yo lo siento mucho. Siento por la niña, lo siento por ustedes, por la situación que está pasando. Pero yo tengo hambre. Yo también, yo estoy ahí desde las 8 de la mañana. Pero usted no sabe la situación por la niña. Yo tengo esa niña y usted no sabe. Regáleme una, por lo menos, para la niña. Yo no quiero no, para la niña. No, yo no puedo, no. Bueno, si tú vas haciendo gente a la tierra. Yo puedo ser pobre, pero yo no soy ladrona, ni mi niña tampoco. Yo tengo mucha hambre. No te apures, mami. Que nosotros vamos a salir de esta, ven. Cuidado con esto, siempre, mami, siempre tengo cuidado con esto, que yo casi no consigo dinero para los medicamentos. Si la gente supiera que fue que... Dios mío. Mira que tengo mucha hambre. Yo sé, mami. A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a recortar el chin aquí. Vamos a buscar algo de comer, no te preocupes, que hoy sí te voy a buscar algo de comer. Acuérdate, mami. Acuérdate. Ay, Dios mío. Pero si la gente supiera lo que yo he pasado. Viene un tío mío, me viola. Salgo embarazada de mi tío. Entonces, la gente, Dios mío, sácame de esta situación. Tú sabes muy bien la necesidad de mí y de mi hija. Yo no puedo dejarla sola porque mira cómo es, para yo poder trabajar. Ayúdame, Dios mío, te lo imploro. Ayúdame, Padre, lo necesito. Baño con la gente, eso, mujer, la niña, pero ellos se ponen de puta, hacer su baño, hacer su desgracia, entonces quiere que está ayudando a uno. No, así no puede, ¿no? De ayuda estoy yo, loco de ayuda que me den a mí estoy.
Entonces vino ella a pedirme. Me dio vaina, dije, por la niña, pero aquí anda. Eso es una vaina que le puso ella y para salir a pedir, cogerlo suave. Porque el otro día le di yo un dinero a un tipo y estaba él de la simpado mejor que yo. Yo trabajando y él bebiendo. No, pero ni yo bebo. No, pero hay que ver cosas. Por favor, mete tu mano, señor. Mi hija está muy delicada de salud, yo no la quiero perder. Aunque sea por una violación que yo la haya tenido, no me importe, mi hija. Por favor, señor. Señor, para ella, para mí no, para ella, Dios mío. ¿Pasa algo, joven, a usted? No, no, está bien, gracias. ¡Joven! Apárese, joven. Vamos para acá, pero no. Oye, yo te voy a salvar, ¿oíste? En todo lo que te digo. Gracias a Dios que encontré a esa gente. Tal vez esa gente me da un trabajo en su casa o algo. Ese hombre se le ve que es bueno. Dame a buscar a la niña. Mi amor. Mi amor. Ven, te vamos aquí, ven. Te voy a dar algo de comer.
permiso, mami. Por fin, terminé. Vamos a ponerle esto aquí y esto aquí.